No todo es lo que parece, dice una frase muy manida. Y más manida aún, sobre todo por los políticos dominicanos que quieren hacerse los graciosos, es la frase de Don Juan de que en política hay cosas que se ven y otras que no. Me refiero a esto a propósito de la respuesta que dio el señor Morrison con relación a la denuncia que hizo el expresidente de la República, Leonel Fernández, relativa a la empresa LATAM, ¿no? Y el contrato de semaforización que hiciera con Intran, el Instituto de Transporte Terrestre, y que le valió la salida del señor Hugo Veras y su autoexilio, porque no lo hemos vuelto a ver más. No se sabe dónde está, si vive aquí, si se fue fuera, no sé, realmente. El expresidente denunció que a través del sistema de semáforo, la compañía Latin America estaba espiando a los ciudadanos dominicanos a través de la red 4G, que no fue una denuncia original de Leonel Fernández. Fue una acción que realizara como institución el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, a la cabeza del cual está un político que no es de oposición. Se trata de Guido Gómez Mazara. Guido Gómez se da cuenta del asunto, parece que tenía la información sobre el escritorio cuando se fue el anterior incumbente, y actuó en consecuencia. Las noticias hay que leerlas en su contexto. Este señor Morrison, que a mí nunca me ha merecido ningún respeto, ni como político, ni como funcionario, ¿quién? A Morrison. Ah, ya. Sí, Morrison. Porque aquí hay un grupo de gente, incluyendo a Morrison, incluyendo a Julio César Valentín, que si están de acuerdo con el gobierno, si el gobierno de turno sabe que lo van a apoyar, le arman un partido en cosa de meses. Cuando tú quieres armar un partido con visión, con criterio, con filosofía, con valores, con lo que tú quieras, te la ponen en China. Pero si tú vas a apoyar al presidente, como pasó con Julio César Valentín, yo creo que si se hubiese tomado el momento en que él solicita y el momento en que recibe la autorización como partido, es un récord para Guinness. Y eso mismo pasa con Eddie, que lo que tiene es un furgón, o tenía, creo que ya no está ahí, un furgón ahí en la calle Salcedo, esquina Santa Ana, aquí en San Francisco, y eso justificaba el local de un partido. No cabe tres sillas. Es una vagabundería de este país, que es un país de vagabundos. País de gente que donde dije Diego, dije Digo, y no tiene ningún empacho para aceptar que no dijo las cosas como son. Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema es que él dice a la prensa, Morrison, de respondiéndole, no a Indotel, que fue quien dio la declaración inicial, la recoge Leonel Fernández y la plantea en una actividad que está haciendo ahora, no sé si los lunes, a que lo están criticando los PRMistas, porque que es campaña a destiempo. Pero el presidente tiene años haciendo la semanal, y eso es campaña a destiempo. Los presidentes no tienen que estar toda la semana hablando plepla. Eso es así. Entonces, no me diga usted a mí que Leonel Fernández está haciendo campaña de tiempo, pero el presidente no. Y peor aún, el de aduana, ¿cómo que se llama el de aduana, el amigo tuyo? Yayo. Yayo, Yayo. Ya empezó. Ya empezó. Se le nota. No, no. Ya hay actividades que han salido en los medios donde él se está postulando para candidato. Nunca habíamos visto al director de aduanas, a ningún director de aduanas, incluyendo a Coco. No, no. Salir a hacer nada. No, no, no. Entonces no, y él lo está haciendo ya abiertamente. Ese es el cambio. No sé, tienen un eslogan relativo a que su juventud. Yo me confundía. Entonces, creía que era Carolina la impulsada. No, y no. Es Yayo. Entonces, una para uno se critica y para otro está bien. Eso es lo que a este país le picha. La gente sensata
le molesta. Pero bueno, déjame volver al redil. Hay una foto que envía la tablet, José, el 2856, donde está el logo de la celebración de los 246 años. Ese es mi chat. Porque hay algo que dijo Morrison, que de alguna manera lo retrata. Y eso es lo grave de este comentario. Si me lo pueden poner, y no déjame buscarlo acá. Es lo siguiente, señores. Él dice, mírenlo ahí, lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que pertenece al Estado. Afirmó, tras puntualizar que quienes han estado en el Estado saben, la gestión pública tiene sus protocolos diferentes. Eso es una admisión. Eso que está ahí escrito, que fue lo que dijo Morrison, es una admisión de que el expresidente tiene razón. Nos estaban espiando o nos están espiando a través de mecanismos sofisticados. Fíjense, ahí hubo un terrorismo simultáneo en dos países diferentes. ¿Ustedes vieron eso? Con Viper. Con Viper. Creí que no existían. No, ya. Todavía hay gente que lo usa en algunos lugares. Y realmente el rastreo de los celulares, Hezbollah lo usa para tener comunicación a tiempo, pero que no sean rastreables. Pero bueno, el asunto está en que él está admitiendo, él está admitiendo que ciertamente eso estaba sucediendo o está sucediendo. Y lo peor de todo es que no le han explicado a este país, porque eso no tiene ninguna explicación, no tiene sentido, que el sistema de semáforo de la ciudad de Santo Domingo esté en manos privadas. Eso es la aberración más grande que puede haber en un país. Y miren el caos que armó un abogado que se ha creído que sabe más que todo el mundo, que es dueño. ¿Fue Surún? El abogado de la compañía. Sí, sí, sí. Ah, el abogado Balcácer. De la compañía. Balcácer. Con el control en la mano, que debió estar siendo investigado por el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público aquí investiga, no investiga a todo el mundo como tiene que investigar. Ese día dije yo, debe estar todo el mundo preso. Claro. Los equipos incautados, señores, y manejados por la Guardia. Eso es prácticamente un acto de terrorismo. Aun cuando la ley de terrorismo queda muy corta con la descripción del tipo penal de terrorismo, pero eso prácticamente es un acto de terrorismo. ¿Qué es lo que yo quiero significar? Nosotros, los políticos, tienen que saber cómo hablar. Los políticos de este país, lamentablemente, no son transparentes. Quieren vivir con una cierta oscuridad, que parte de la sombra le dé para evitar cosas. Pero aquí no se es transparente, porque lo que él debió decir es verdad. Guido tiene razón. No mencione a Leonel si no quiere, porque... Y esto es así. No mencione a Leonel, pero di la verdad. Nos están vigilando. Y eso que tiene que ver con la seguridad pública, seguridad del Estado, en manos de una empresa privada con la que el Estado está peleando. Por eso le pasó lo que le pasó. ¡Qué maldita estupidez! Eso es increíble. Pero tú no estás entendiendo. Milagros Ortiz. Es la primera que dice. Sí. Nunca había habido un contrato que termina y sigue en ejecución. Está suspendido. Y sigue en ejecución. Negado y está en ejecución. Pero la otra es, ¿quién es Guillermito Gómez? Ay, mi hijo. Señores. Lo más perverso que hay en este país. Muchas gracias.